¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Día de Real Zaragoza, día de que ganemos. Hoy es el día, no va más. Y lo digo sinceramente porque viene uno de los rivales de arriba. Viene un Sporting que, aunque cayera en la última jornada, es uno de los equipos punteros de la tabla clasificatoria. Y el Real Zaragoza se encuentra en una posición donde solo le vale ganar. No más empates, o al menos no más empates por miedo. Hay que ser valientes, hay que ir con coraje, hay que ir con nobleza, con valor, con absolutamente todo. Y al menos si el resultado que queremos, que es la victoria, no es el que dicta el resultado o el marcador al final del partido, por lo menos quedarnos con la sensación de haber visto un equipo que ha ido a por absolutamente todas. Vamos a hablar y mucho y todo del Real Zaragoza Sporting. Vamos a hacer la previa, vamos a hablar de los regresos más que esperados de la lista de convocados con el gran Pablo Palomares. Haremos el campito, haremos la porra y acabaremos en Gijón para conocer la última hora del conjunto asturiano. Así que no se mueva nadie, que no se mueva absolutamente nadie, porque aquí arranca Corazón de León. Venga, vamos absolutamente con todo. Lo primero, agradecimientos, Barbastrin, Freaky Vicky, mi hermana, gracias Bea, gracias por la suscripción, muchísimas gracias, y a todos los que estáis ya por el chat, McMurphy, Bego, JL Casau, Saint Falco, Fuente del Cierzo, Sancris, Caseras, Cemurcola, Victorps, día de meternos en la pomada. Qué famoso es lo de la pomada, que el famoso lo hizo el Inclito Torrecilla. Pero es que hoy es el día de meternos en la pomada. Sinceramente lo pienso, ahora está ya Palomares preparado y lo hablaremos largo y tendido. Pero es que es el día, absolutamente el día. Está EFO96, Peigar97, Bergsen, De Calvo, C061. Hoy tenemos una gran final, dice Adri Poli 15. Y tanto que tenemos una gran final. Primicotez, buenas tardes, a ver si no viene alguno y la jode. Tal cual lo pienso. Chris Corval, Bilbili Caíño, Melope 57, Jorge Youth, que está por aquí. Muchísimas gracias por pasarte también. Y la convocatoria con los cuatro porteros, bueno, los seis porteros que tenemos en nómina entre Real Zaragoza y Deportivo Aragón. Y van 3-1 del Deportivo Aragón, que lo comentaremos ahora respecto a la lista de convocados de Velázquez. Agromonkey, Madres, Antigonar, Oisi 75, Linitram. Decía Freaky Vic, hay que ganar o nos vendremos abajo, por lo menos hasta la siguiente victoria, que nos volveremos a emocionar. Ya sabemos, el termómetro zaragocista que va arriba y abajo, pues bueno, pues como la climatología de esta ciudad respecto a invierno y a verano. Marco Neán, son muy buenas desde Cáceres, Puerta Grande o Enfermería. Linitran, vuelta de Baquis y Valera, qué feliz me hace leer eso. Linitran, no te lo puedes llegar a imaginar. Mr. Moralex, tarde de pecho friada, se pregunta Z Bueno. Jesús PM, Baquis a jugar y a Copón, Javi P, Zaragoza y Kerry. Si hoy se pierde, adiós a la temporada, decía. No sé si es adiós a la temporada, pero desde luego que, bueno, pues que todo se complicaría mucho más, pues porque estaríamos hablando de una distancia respecto a los playoffs complicada. No insalvable, pero sí que es verdad que te plantarías en un momento donde tendrías que remontar o recortar una brecha que hasta ahora pues no ha sido capaz de sumar esos puntos con regularidad. Entonces, pues bueno, sería lo complicado de todo. Estamos en tren del hype, así que cortinilla del gran Chus Elois. Estáis hablando mucho de confiemos en ganar, porque si no, adiós, que lo decía Alcov, hola Ferni, Agromonkey, si no se gana, diría yo, el empate no sirve para nada. Oye, que ganar sí o sí. Estamos todos de acuerdo, pero a mí me interesa también muchísimo y le voy a dar ya paso, pues a ver lo que opina un auténtico grande. Pablo Palomares, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Pues deseando contar algo positivo esta misma noche. Los horarios nos hacen esperar a los lunes, habitualmente aquí en los partidos que se juegan en la Romareda. Así que, como digo, deseando contar algo positivo que falta nos hace. No sé cómo vas tú de sensaciones, Pablo, pero me estás oyendo leerlas del chat, has escuchado las mías propias. Tenemos por delante un partido de los denominados frontera,
aquí el, no hay nada más allá, pues ya sabemos que segunda división, que puede dar mil vueltas, etcétera. Sí. Pero sí que mirando la clasificación, es que es el día, ¿eh? Es el día de que si no ganas, te metes un frenazo a ti mismo enorme. Yo creo que sí, es el día para ganar. Además, después de lo que vivimos en Santo Domingo, creo que la gente también tiene ganas de ver un partido con otro tipo de sensaciones, otro tipo de juego. Y además, bueno, yo creo que teniendo en cuenta que el rival es el Real Sporting de Gijón, la Romareda, creo que es un partido de aquellos que nos huelen a esa primera división de antaño. Por tanto, bueno, considero que también tiene algo de especial este partido y sin duda que sería pues un golpe encima de la mesa tremendo, porque ya no es solamente el ganar, que te hace falta, ¿no? Y necesitas ganar contra cualquier rival para conseguir ese objetivo que todos estamos deseando, sino porque es el contra quién, ¿no? El ganar a un Real Sporting de Gijón, la verdad es que sería un auténtico golpe encima de la mesa. Creo que ahora mismo pues ellos pueden pasar por un mejor momento, sobre todo en cuanto a estilo de juego, podrán ganar o perder, pero sí que es un equipo que suele dejar muy buenas sensaciones y si el Real Zaragoza consigue vencer hoy, pues lo cierto es que no solamente en clasificación, sino que el ya verte capaz de poder ganar a un rival de esas características ya haría pensar y ver todo de otra forma. Y lo comentabas, al final, una victoria hoy, pues siempre os gusta hacer los cálculos y al final yo no soy muy partidario de eso porque el Real Zaragoza es el típico equipo que siempre suele tener la oportunidad y al final en el momento justo, en aquel momento puntual, la acaba desaprovechando. Pero en caso de vencer, pues te quedas a 6 del ascenso directo y a 4 del playoff, que son unas cifras bastante, bastante buenas para como tal y como está el equipo, ¿no? Son bastante buenas y eso yo creo que también deja otra lectura y es que esta segunda división yo creo que es la temporada que más oportunidades está dejando porque a pesar del momento del Real Zaragoza es que está a tiempo de todo y es una frase que hemos mencionado muchísimas veces yo creo durante esta campaña, pero es que está a tiempo de todo a pesar de todo, ¿no? A su vez, así que bueno, es una victoria que te podría colocar ya a una distancia pues menos considerable, ¿no? Y con opciones, como digo, de todo. Muy buenas, Nico Movi, Aragones 72, Rubén Kels, Gargantúa, muchísimas gracias por pasaros. Yatiri, que está pesimista. Decías tú algo, Pablo, y también lo comentaban por el chat. Era exactamente JL Casaus, importante ganar y el cómo. Me parece interesante, sí. Porque es verdad que al final, si hoy ganas 1-0 tirando un tiro a puerta y el rival 18, nos vamos a ir contentos a casa, porque es evidente, pero mañana nos levantaremos, Pablo, y diremos, ¿es este el camino para llegar arriba? Probablemente no. Quiero decir, en segunda lo que importa es ganar. Bueno, en el deporte lo que importa es ganar, pero en una liga de 42 jornadas me parece fundamental que a las alturas que estemos, que estamos, tener construido algo, ¿no? Sobre lo que aferrarte, tener construido un estilo sobre el que decir, esto es lo que puedo esperar hoy del Real Zaragoza. Es que yo me planto esta noche en la Romareda, es que no tengo ni idea de lo que voy a ver. O sea, no sé qué estilo de Real Zaragoza voy a ver, no sé cómo se le va a plantar cara al Sporting. Somos demasiado cambiantes respecto al día que afrontemos. Y se le preguntaba además por eso a Miguel Ángel Ramírez, al técnico del Sporting de Gijón, se le preguntaba que qué Real Zaragoza esperaba esta misma noche y él decía que uno similar al del partido de ida y que, bueno, definía al equipo de Julio Velázquez como un equipo que sabe esperar a su rival, que te sabe atacar por esas transiciones ofensivas rápidamente al contraataque y que impone ese estilo de juego a pesar de lo que se pueda decir entre el público, ¿no? Creo que hacía referencia sobre todo al partido que vimos ante la Andorra, que a pesar de ese murmullo en la grada, el Real Zaragoza tenía un plan, lo estableció así Julio Velázquez, acabó saliendo bien y a pesar del murmullo de la grada, esa no presión en la salida de balón a la Andorra, pues al final dio sus frutos. Además, recuerdo, es algo anecdótico, como Iván Azón iba a presionar una salida de balón y Julio Velázquez rápidamente le echó una bronca enorme y ya no volvió a presionar hasta que era requerido, ¿no? Por el equipo. Pero más allá de eso, claro, es lo que llevamos comentando durante toda la temporada, que yo creo que no hay un estilo claro en este Real Zaragoza. Julio Velázquez decía, sobre todo en su llegada, que era un entrenador muy cambiante, que no se ajustaba únicamente a un dibujo, a un sistema, que se adaptaba también un poco a las necesidades de cada partido. Y yo sí que es cierto que en el esquema le estoy viendo bastante, bastante fijo con ese sistema de tres centrales y dos carrileros, pero en cuanto a estilo de juego, todavía no sé qué Real Zaragoza nos vamos a encontrar, porque yo no compro un planteamiento como el que vimos ante el Andorra y sobre todo con el rival que tienes enfrente. Creo que con el Andorra se podía jugar un poco más a eso,
que él no te podía castigar tanto en los errores, pero este Sporting de Gijón sí, y yo creo que la calidad que tiene arriba hace que afianzar todo a un plan así y que te salga bien y anotes las pocas que tengas, creo que le puede salir mal a este Real Zaragoza y como te digo, no sé qué Real Zaragoza vamos a ver, lo que sí que tengo claro es que el sistema va a ser el mismo, eso no tengo ninguna duda. Eso vendrá bien lo del sistema para cuando hagamos el campito, que sí, en unos minutos lo abriremos. Te he de reconocer, esta mañana me han llamado de Radio Marca Asturias, me han preguntado por el posible 11 de Velázquez y se lo he confesado. Digo, te voy a decir este 11 como puede ser cualquier otro totalmente diferente, porque tengo dudas atrás, tengo dudas en medio y tengo dudas arriba, porque dependiendo de dónde coloques a Mollejo, pues no sé lo que va a sacar arriba. Claro. Pero al menos vamos ganando variantes, por levantar un poco la moral de la tropa, y ahora sigo saludando a los que entran, necesitamos a Bakis, Pablo, y eso es algo evidente, necesitamos a Germán Valera también, es el único extremo que tienes puro en la plantilla, y también, bueno, pues ya la marcha de Bermejo ya está absolutamente olvidado, hoy por cierto ha dicho que a ver si en el Che juega por medio, que en Zaragoza no ha logrado jugar en el sitio donde más le gusta. Es verdad, al final vino de media punta y ha jugado de media punta, entonces pero necesitamos el tema de que Bakis hoy, pues minuto 70 pueda volver a sentirse futbolista cuando salte al terreno de juego, si es que hoy vuelve a tener minutos. Necesitamos a Valera. Es que considero, y el otro día hacía esa reflexión, que aunque el mercado de Juan Carlos Cordero se nos haya podido quedar corto, creo que existe plantilla como para poder meterte entre los seis primeros. Que no podemos olvidar lo que hay en la plantilla. Es cuestión evidente de que los que están lesionados, pues vuelvan a un buen nivel, los que no han hecho absolutamente nada o muy poco en primera vuelta, como Enrich, Vallejo, etcétera, pues tengan un nivel similar a lo que esperábamos de ellos al ficharles. Es decir, hay mimbres en la plantilla como para meterse arriba, pero claro, se tienen que conjuntar muchas cosas que de momento no hemos visto. Claro, y sobre todo que aquellos que estaban en el dique seco desde hace algunas semanas, pues puedan volver un poco a lo suyo, ¿no? Como es el caso de Sinan Bakis. Yo creo que también es el mensaje que han mandado desde la dirección deportiva, ¿no? Juan Carlos Cordero en este mercado de invierno, que la solución en esa delantera del Real Zaragoza pasa por Bakis, y ha mandado ese mensaje como muchos otros. Creo que hay varios mensajes a sacar de ese mercado de invierno, como por ejemplo que el sistema, o al menos por lo que parece, va a ser el elegido ya definitivamente por Julio Velázquez, y es un all-in total a Julio Velázquez en el banquillo, ese sistema y la recuperación de los jugadores que estaban en la enfermería como oportunidad para mejorar la plantilla. Yo también estoy de acuerdo en que con estos retoques que ha tenido el Real Zaragoza, con su nuevo carrilero de diestro y también con Raúl Guti, creo que tiene una plantilla con posibilidades de al menos aspirar a entrar en playoff. Pero todo pasa, como dices, por la mejor recuperación de Sinan Bakis, porque yo también recuerdo esas primeras jornadas donde Sinan Bakis jugaba pero no conseguía anotar. Incluso se llegó a hablar de que quizás Sinan Bakis necesitaba un descanso en el banquillo ante la falta de gol, que se le veía con esa ansiedad. Claro, apostamos todo por Sinan Bakis, pero no hay que olvidar que Sinan Bakis había en el Real Zaragoza en esas primeras jornadas. También teniendo en cuenta que el sistema pues quizá no le favorecía demasiado y que el juego del equipo tampoco es que nutriese demasiado a los delanteros como para poder lucirlo. Estamos viendo ahora también con Julio Velázquez en el ejemplo de Iván Azón, que sí, podrá tener peores o mejores partidos, podrá dar más o menos al equipo, pero tampoco tiene demasiadas oportunidades para aportar, ¿no? Ahí en la delantera. Con Sinan Bakis opino un poco lo mismo. Creo que en este sistema tiene que estar nutrido sobre todo por los carrileros, saber con Cedazca cuál acaba siendo su rendimiento aquí en Zaragoza, también con Leques, Mollejo, Germán Valera, bien, a ver a quién pone en ese carril zurdo, pero yo ahí los veo como claves, esas dos posiciones sobre todo, para que el delantero no esté tan solo, que pueda recibir balones y que pueda tener ocasiones de gol, que para eso es para lo que está un delantero, y en este Real Zaragoza poco lo hemos tenido. Yo creo que también todo pasa por la recuperación de Sinan Bakis, y con Germán Valera tengo mis dudas de saber dónde lo ubica Julio Velázquez, porque para mí es un desperdicio ponerlo en el carril zurdo. Pero claro, en este sistema de 5-3-2, 3-5-2, como lo queramos decir, no le encuentro un acomodo a Germán Valera. Quizás por detrás de un punta pues puedes aprovechar esa velocidad que tiene, pero desconozco si ha jugado en algún momento en su carrera deportiva en esa posición. Así que esa es mi principal duda, que entiendo que también el no reforzarse en ataque, o al menos el no tenerlo como prioridad en el mercado de invierno, viene también implantado por el sistema y por la falta de extremos en ese dibujo de Velázquez.
Y que los dos a por los que vas, es decir, Thiago Bebe y Juan Cruz, uno no puedes por el Rayo y otro pues no lo alcanzas porque Juan Cruz a última hora se decide por el líder de la categoría, que bueno, ya lo hablaré del tema arbitral con el Leganés. Es que yo esta semana, años, este fin de semana ha estado bien, ¿eh? Entre Leganés otra y vez, Español ha estado bien. Otra sí, vez. Sí. Esta mañana también los compañeros de Gijón me decían, no sé cómo estáis allí con los arbitrajes, pero aquí estamos hartos, no sé qué. Digo, bueno, pues venís pues a buena plaza. Digo, me da la sensación de que hay 21 equipos de segunda división hartos de los arbitrajes, menos el líder, que está muy cómodo y que cada partido se lleva una o dos acciones a su favor en la balanza. Que a saber. Muy buenas, por ejemplo, a Tello, que está por ahí, Romelia, está Almu. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Si me dejo a alguien, pues básicamente lo siento. Os quiero leer también en el chat, porque hablando de Bakis, comentabas una cosa, Pablo, que yo la tengo en mente. Yo tengo muchas ganas de que vuelva Sinan Bakis, pero luego lo pienso y digo, con Escrivá Bakis, pues es verdad que algún partido de las primeras jornadas sí que se le veía cerca del área, tuvo ocasiones de gol. Pero es que en el actual Real Zaragoza con Velázquez, es que tampoco tengo muy claro que Bakis vaya a ser solución si jugamos como hasta ahora. Me explico, al final el delantero, el Real Zaragoza es balón al central y el central busca el pase de toda la vida hacia Iván Azón para que corra 35 metros peleando con el central y que se busque la vida. Eso con Sinan Bakis no se lo puedes hacer. Porque al turco le mandas ese balón y no te va a llegar a absolutamente ninguno y lo vas a desgastar. Entonces, yo sé que no va a cambiar de sistema o que en principio no tiene intención Velázquez ni tendría sentido después del mercado cambiar de sistema, pero es que dudo que vayamos a ver al mejor Bakis, es decir, un tío dentro del área que tiene gol y que tiene mucha potencia, jugando a lo que jugamos ahora. O somos un Real Zaragoza más atrevido y valiente en cuestión de dónde presionamos, dónde recuperamos, dónde atacamos, o creo que pues, le viene mejor otro tipo de delantero a Velázquez que Sinan Bakis. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que ya no creo que sea tanto que el Real Zaragoza no llegue por el nombre específico que hay en la punta de ataque, sino por el cómo, ¿no? Se está jugando y creo que este Sinan Bakis, este Iván Azón, Víctor Mollejo, si el juego del equipo, si el colectivo no funciona de tal manera que nutre a sus delanteros con ese juego, no digo que sea un juego vistoso ni bonito, pero sí que nutre a sus delanteros y esto en el Real Zaragoza últimamente no lo estamos viendo. De hecho, las ocasiones de peligro, o más bien los tiros a puerta que contamos en las tres últimas jornadas, por ejemplo, o incluso en las últimas cinco, pues tampoco son demasiadas. Por ello, creo que no es tanto el nombre que puedas poner en la punta de ataque, sino el cómo juega este Real Zaragoza. Y te ponía el ejemplo anteriormente de Iván Azón, que es un delantero que podrá tener sus partidos, que habrá mejores, peores, pero tampoco le puedes pedir a Iván Azón que en esos desplazamientos de largo que mencionas, Fran, de los centrales, la baje, esté continuamente haciendo esfuerzos, corriendo cualquier balón para que se lo pelee con tres defensas a su alrededor y después quieras que reciba el balón, que la baje bien, que se da a su compañero, que descargue. Bueno, es que es pedirle demasiado a un delantero, en este caso a Iván Azón, y creo que con Sinan Bakis viviríamos la misma situación. Y así como te digo, Iván Azón, también te puedo meter en ese saco a Michael Mesa. Estamos diciendo continuamente que es un jugador muy intermitente, muy de momentos, pero que cuando pasa el balón por sus botas es interesante que esté sobre el terreno de juego, pero claro, a Michael Mesa también hay que darle esos balones y hay que hacerle llegar esos balones. Eso es lo que no estoy viendo en este Real Zaragoza y a mí es lo que me tiene preocupado, que la sala de máquinas, ¿no?, ese centro del campo, juegue quien juegue, da la sensación de que no carbura y que no funciona. Entonces, que lo fíes todo a esos desplazamientos en largo, a pasarte el centro del campo directamente para conectar con la delantera, es algo que perjudica sin duda y bueno, el ejemplo más claro lo hemos visto con Iván Azón, pero también con Michael Mesa, que son los dos que más están ahí en esos momentos para pisar área. Por eso te digo que yo creo que es más el cómo, ¿no? El cómo consiga jugar este Real Zaragoza más que poner a Iván Azón, a Bakis o a cualquiera. Y en el caso de Mollejo sí que puede ser un delantero que sea más móvil en esa posición, un perfil diferente a los Sinan Bakis, Iván Azón o el propio Sergi Enrich, pero claro, todo delantero necesita que le nutran de balones y en este Real Zaragoza yo no lo estoy viendo.
necesitan área. Los delanteros necesitan área, porque para buscar espacio, pues necesitas un Simeone, necesitas un Luis Suárez en su día. Esos no te preocupes que no necesitan tanta área. Pero los que tenemos aquí necesitan área, tanto Bakis como Mesa, como decía Rubén Kels, buscar carrileros profundos y tener al delantero centro en el área y Michael Mesa un poquito por detrás para llegar. Necesitas muchísimas cosas. Decía, el dato es duro, ¿eh? 6 llegadas a portería rival del Real Zaragoza en los últimos 3 partidos. Sí. Esto, y pasamos ya al campito, a mí hay una cosa que me duele. En la última rueda de prensa de Velázquez, la de Alcorcón, dijo algo así como, hemos perdonado la que hemos tenido. Y yo lo pensaba y decía, sí, bueno, hemos perdonado la que hemos tenido, pero si tu bagaje es ir a Alcorcón, con todo mi respeto, sé que ya sabemos que puedes perder allí, ganar aquí al líder 8-0... Pero si tu bagaje es ir al campo del Alcorcón a tener una para ganar, yo considero que si tienes la plantilla que tenía, por ejemplo, Juan Ignacio Martínez en su día, muy justita, muy de por favor portería cero y a ver si tenemos alguna, el mismo Alcorcón, que tiene que jugar a eso obligatoriamente, vale. Pero con la plantilla actual, a mí me da la sensación que es que Velázquez la está haciendo de menos. Está apostando por un estilo que ha frenado la caída respecto a lo que estábamos viendo con Escriba, que tenía el equipo perdido. Pero hombre, yo creo que ya ha llegado ese punto que frenada la caída, o eres valiente, o no te va a dar. Los empates aseguran permanencias, pero si tú tienes que recortar respecto arriba, no puedes ir al Corcón a empatar. ¿Por qué? Porque hoy contra el Sporting puedes ir a ganar y empatar, y habrás perdido una oportunidad de llevarte los puntos de Santo Domingo y quedarte en una zona de nadie. Hay que ir a ganar y punto. Es que lo que creo que le pasa a Julio Velázquez es que está fiando mucho todo a lo defensivo, y a mí en este Real Zaragoza me falta algo más de riesgo, ¿no? Creo que está muy bien el crecer con la portería cero, es algo lo que ha mejorado Julio Velázquez desde su llegada, porque con Fran Escriba estábamos viendo cómo al equipo ya se le estaba yendo de madre los goles encajados en esas últimas jornadas. Julio Velázquez ahí, digamos que ha frenado un poco la sangría con esos tres centrales también, con ese nuevo sistema, pero a mí me sigue faltando algo más de riesgo, ¿no? Con la calidad que tiene el Real Zaragoza arriba. Es cierto que no gozan tampoco de su mejor momento los jugadores que ocupan esas determinadas posiciones, pero sí que creo que este Real Zaragoza está para algo más. Y con respecto al partido contra Alcorcón, además yo creo que al Real Zaragoza sí le faltó algo de ambición. Creo que por momentos el empate le valió, sinceramente. Creo que al Real Zaragoza le valió el empate teniendo en cuenta de dónde se venía, de la victoria ante el Andorra, y le faltó pues un poco más de riesgo. Y para mí el Alcorcón no gana porque tampoco tuvo lo necesario, y el Real Zaragoza no perdió porque por eso mismo, ¿no? Porque el Alcorcón tampoco arriesgó demasiado. Daba la sensación de que los dos equipos se sentían muy, muy cómodos en ese estilo de partido, y el Alcorcón tampoco te apretó mucho más como para sufrir en defensa, porque el Real Zaragoza no llegó a portería, pero tampoco es que sufriese demasiado. De hecho, yo lo recuerdo como un partido muy cómodo en defensa, y por eso a eso me refería, ¿no? Que contra el Andorra, contra el Alcorcón, con todos los respetos como siempre para estos dos equipos, ese plan te puede funcionar para partir de esa portería cero, y una vez amarres tu portería, el intentarlo con las que tengas, pero yo creo que hoy ante el Sporting de Gijón eso no te va a servir, y como plantees ese estilo de juego, lo más probable es que sufras atrás, y como el equipo se empieza a poner nervioso, también la Romareda le empiece a entrar los nervios, pues estaríamos hablando de otro tipo de partido donde el Real Zaragoza ahí no se va a sentir tan cómodo. Mira, yo cuando veo a un tío optimista por naturaleza como Coque decir, si el equipo no ataca más hoy debería cambiarse el entrenador, pues empiezo... Sí, no, es que suelo estar muy de acuerdo con él. Sí, es un aviso bastante, bastante serio. Sí. Habla mucho la gente como Rubén Kels de Rombo. El otro día hicimos carreras y yo el 11 ideal un poco del Real Zaragoza, y es lo que vemos, que el Rombo creo que es lo que mejor potencia, y más tras la llegada de Raúl Guti. Pero sí que me preocupa ya ese caldo de cultivo de, bueno, pues que se le acaba el tiempo a Velázquez en cuanto a por lo menos tener intención, de verdad. Intención, es que antes se pedía ganar jugando bien en esta casa, ahora se pide intentarlo, no ver un Real Zaragoza ahí con miedo de decir, madre mía, que viene el Sporting o viene el Alcorcón, y dejar de pensar tanto en el rival y pensar más en nosotros mismos. Joder, que no digo que somos el Real Zaragoza histórico y hay que ir. No, hay plantilla para ir a por los partidos, básicamente. Gracias, Julián, por cierto, Hull Hater, por esa pedazo de suscripción. Muchísimas gracias por estar ahí siempre.
Y viene lo que se viene, Palomares. Esto, el campito sí. De las facturas, ¿no? Como se suele decir, aquí siempre pasan cositas. Y bueno, pues hay mucho que comentar. El sistema es el que ha salido por defecto, que nadie piense que vamos a jugar así. Yo, es verdad que hoy me gusta siempre, antes de empezar los directos, pues mirar un poco qué 11 tipo dan en Heraldo y Periódico Aragón. Lo hago siempre. Y Heraldo me ha sorprendido porque da defensa de 4. Es algo que a mí se me había pasado por la cabeza, el que meta francés de lateral, porque el Sporting, pues bueno, los extremos que tiene son parte del potencial del Sporting. Pero uh-huh. Por otra parte, si después del mercado de fichajes, si después de las últimas jornadas, de repente hoy cambiamos de sistema, es que habré dejado de entender absolutamente nada. Claro, precisamente por lo que comentábamos, porque yo creo que el mensaje con la incorporación de Sedazka, sobre todo, es que el Real Zaragoza pues va a seguir apostando por ese esquema con carrileros. Y bueno, no consideraría otra cosa que no fuese esa, además teniendo en cuenta que se ha juntado todo, que Fran Gámez con esas molestias físicas no ha entrado en convocatoria, también que Borges pues, tiene ese esguince de rodilla que va a estar bastante fuera. Yo es que era de los que decía además que el Real Zaragoza necesitaba más un lateral izquierdo que un derecho, más que nada por darle otra variante táctica a Julio Velázquez, porque en el momento en el que le fallase Leque, sí, tiene a Moyojo y Germán Valera, que para mí, bueno, tendrían que ser una opción más en ataque que en defensa, pero si te falla Leque, no tenías a nadie, a ningún lateral izquierdo puro para poder cambiar en cualquier momento cuando sea necesario a un esquema de 4 defensas. Yo por eso veía más prioritario un lateral izquierdo, finalmente llega el derecho y yo no espero otra cosa que no sea ese sistema, ¿no? Puede venir quizás la razón de apostar hoy por los 4 defensas porque Sedazka lleva muy pocos días en el equipo. Era un poco de los debates que teníamos hoy esta mañana. ¿Qué va a pasar con Sedazka? 3 entrenamientos lleva con el Real Zaragoza. ¿Son suficientes para entrar en un carril diestro? Yo entiendo que si hablamos, por ejemplo, de Guti, que es el otro que ha llegado en ese último día, pues quizás como medio centro tienes que asumir un poco más de conceptos y puede costar un poco más, tiene una mayor complejidad, pero en un carril diestro, más allá de que podamos también plantear que si el tono físico de Sedazka es el adecuado porque no tiene ritmo competitivo, más allá de eso yo en cuanto a conceptos no vería ningún problema en que un carril diestro saliese y con 3 entrenamientos pudiese jugar como titular. Pero la única opción que veo de apostar por esos 4 defensas sería que Julio Velázquez no viese todavía a Sedazka y por tanto no se tuviese un carrilero diestro, porque Alejandro Francés ahí en cuanto a recorrido, pues yo sí que como lateral derecho lo puedo ver, más a nivel defensivo, pero como carrilero, pues claro, se queda un poco corto. En realidad, teniendo en cuenta que este entrenador ha llegado a probar a Francho de carrilero izquierdo, no me extrañaría absolutamente nada tampoco que esta noche, también, y más, también, teniendo un medio centro como Raúl Guti, pues probar a Francho de carrilero derecho. Esto no es información, lo de la izquierda, que lo probó en la izquierda sí que es información, esto es simple información. Pucha Sporting dice Marina H, bienvenida. Y bueno, pues mucha suerte al Sporting, pero a partir de mañana, si puede ser hoy, vamos a intentar ganar. He hecho encuesta a ver qué cree la gente respecto a 4 defensas o 5. La gente cree que 5 de manera, bueno, pues de única manera, ¿no? Es la única forma en la que creemos que hoy Velázquez puede salir. Yo también creo, sinceramente, que vamos a salir con 5. Pero tengo esa duda del carril derecho, sinceramente, tengo muchísimas dudas. Pero vamos a ir poniendo, porque a mí me gusta aquí, lo primero que me gusta es poner a los que tenemos fácil. Esto es como, Palomares, cuando te presentabas a un examen y decías, bueno, voy a poner lo primero que sé. Primero las que tienes claras, ¿no? Sí. Primero las que tienes claras y luego ya nos centraremos en las complicadas. Exacto. Mira, eso lo tengo claro. Francés ahí. Además, Hassan es un jugador que suele caer a banda derecha mucho. Con lo cual, entiendo que Francés estará ahí para tapar la espalda del que juegue en el carril izquierdo. Porque va a ser, pues si no es el mayor peligro del Sporting, pues uno de los mayores peligros. Sí, sin duda, bueno, Alejandro Francés tiene que estar ahí. Yo creo que de los 4 centrales que tiene ahora mismo en primera plantilla el Real Zaragoza, Francés es el que mejor temporada está realizando, el que mejor rendimiento está ofreciendo y para mí no hay ninguna duda, junto a la de Garbadía, que veo que también la has adelantado porque es otra de las bases, ¿no? De las que vamos a ver sí o sí hoy ante el Real Sporting de Gijón. Creo que sí, que Alejandro Francés va a ser muy interesante ese duelo con Hassan. Además,
comentaba él mismo en rueda de prensa que sobre todo está muy cómodo a la hora de no estar tan pendiente del delantero, el enfrentarse a más extremos en la categoría. Creo que eso también está ayudando al crecimiento de Alejandro Francés, que lo ve como una motivación extra, y me está gustando bastante las últimas versiones de Francés en ese esquema de tres centrales, y he visto que ya has puesto uno más, al que creo que sí. Le está favoreciendo bastante también, que es Santiago Mourinho. Es que claro, a mí mi duda es si pasamos a defensa de cuatro, el Mourinho con defensa de cuatro, a mí me ha dejado muchas dudas, sinceramente, también se tiene que adaptar. Pero estos centrales uruguayos, que ahora parece que los hacen con molde de jugar en defensa de cinco y más yendo al Atleti, pues me cuesta verlo. Para los que estáis poniendo el once, recordad que no está Marc Aguado, ¿vale? Que cumple sanción por la amarilla vista el otro día. También he de decir que para lo que juega Julio Velázquez a día de hoy, pues Marc Aguado tampoco me parece la baja más dura, lo cual me parece durísimo decir eso teniendo a Marc Aguado en plantilla, pero es que el balón por el centro del campo pasa más bien poco. Entonces, es lo que a mí me da pena, ¿no? Que tener un jugador como Marc Aguado y no utilizarlo, pues me da bastante pena. El central que falta, Palomares. Es la gran duda. A ver, si lo piensas, ¿ha hecho algo Lluís López para quitarle del once titular? Claro. Yo diría que no. Claro, yo diría que joder, dos partidos, no encajas, llevaba tiempo sin jugar, ha vuelto y el equipo no encaja, Jair venía de una mala racha, no sé, yo seguiría, y mira que yo soy aquí el defensor acérrimo de Jair, de esta ciudad, pero yo sinceramente seguiría con Lluís López. Como se suele decir, lo que funciona no lo toques, ¿no? Y ahí sí que es verdad que Julio Velázquez ha tenido ya la oportunidad de sentar a Lluís López, porque contra el Alcorcón Jair Amador ya estaba disponible, y a todos nos invitaba a pensar que el rendimiento de Lluís iba a hacer que fuese titular ante el Alcorcón, y así fue. Yo tampoco lo quitaría de ese esquema, más que nada porque con Lluís López yo veo otra versión en defensa también en cuanto a salida de balón. Ahora mismo si colocas a Jair Amador ahí en el centro de ese esquema de tres, tienes a Alejandro Francés, que te puede sacar el balón jugado, pero que también está pierna cambiada y es normal que sufra un poco más. Colocas ahí siempre a Santiago Mourinho porque es uno de los menos aseados en la salida de balón, a pesar de que en la conducción es capaz de romper líneas. Eso es algo que me gusta mucho de Santiago Mourinho, pero luego no sé qué pasa, que no sé, si se acelera demasiado, hace la conducción y en el último pase la acaba pifiando siempre, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso y que Alejandro Francés se te quedaría como único central con buena salida de balón, a mí el pie de Lluís López creo que en este sistema no me sobra nada. Y teniendo en cuenta que Jair Amador es uno de sus principales defectos, yo sí que seguiría apostando por Lluís López. Además, llegas de dos porterías a cero consecutivas, así que no veo un motivo, no sé si para meter a Jair Amador, pero no para quitarlo a Lluís López, ¿no? Entonces, en este caso yo apostaría de nuevo por el catalán también. Lo he puesto porque normalmente hago encuestas, pero viendo que todo el mundo está en el chat poniendo Lluís titular, Lluís titular, aupa Lluís siempre, bueno, pues sé que va a salir Lluís López, así que nos evitamos una encuesta. Sí. Llegamos a los momentos dudas clarísimas. Mira, yo tengo una idea en la cabeza. Al final, Akim Zedazka no va a durar un partido entero, eso es así. Viene a jugar 300 minutos en toda la temporada. Ninguno en Liga, todo en Copa de Francia o Conference League, con lo cual, pues puede ser lo normal. Yo lo que haría es titular, lo metería de titular, pero a sabiendas de que dentro de los cinco cambios uno va a ser tener que cambiarlo. Entonces, yo lo que creo que va a hacer es meterlo de titular y que en el momento que él no pueda más, pues tirar del comodín de la llamada, que es Francho Serrano, que es... ¿Dónde está el cansado, Francho? Ponte de central, lateral izquierdo, lateral derecho, donde sea. No sé, yo... También es un jugador que nadie conocemos, pues a partir de hoy podremos empezar a valorarle, pero si has fichado un carrilero derecho y no tienes otro, porque Gamed no está, Borges no está, tendrá que ser titular. Y es por lo que apostaría, sinceramente. Es que si ha llegado, está en condiciones... Al 100%, él ha comentado que viene entrenando con su anterior equipo, con el Lille, de forma continuada. Quiero decir, no ha tenido ninguna lesión de ningún tipo. La única duda que tengo con él es a qué ritmo competitivo puede estar. Pero si va a seguir apostando Julio Velázquez por este dibujo, yo no veo otra opción que no sea Zedazka. La cosa
La opción de meter a Francho Serrano a mí me da escalofríos, el meter a Francho Serrano en el carril diestro, más que nada porque para mí es indispensable en ese centro del campo, y colocándolo ahí, pues si ya desperdiciabas a Mollejo poniéndolo en el carril zurdo y no arriba, pues lo de Francho Serrano ya en el diestro, para mí es impensable. Por eso creo que la apuesta debería ser Sedazca, que luego no te da, porque lo normal es que no dé para 90 minutos, pues como has comentado, tienes el comodín que siempre supone Francho en esa segunda parte, también incluso Alejandro Francés, el poder variar a un sistema de cuatro defensas, que es cierto que con Julio Velázquez no hemos visto el arranque de un Real Zaragoza con cuatro defensas, salvo en Albacete, pero sí que en las segundas partes ha sido una herramienta, una posibilidad habitual también, cuando el partido pues o no se había puesto de cara todavía, o necesitaba el equipo dar un paso más. Así que yo no descarto que comience con Sedazca, en este caso con este sistema que estamos planteando hoy, y que después en la segunda parte, si no te dura los 90 minutos, pues puedas optar por una defensa de cuatro y mover ahí a Alejandro Francés al lateral derecho. Es una de las opciones que yo vería interesante, más que nada porque eso, porque yo a Francés como carrilero diestro sí que no lo veo, porque es demasiado recorrido para él. Sería pasar a defensa de cuatro en todo caso. Ciudad del Cierzo y Ser Santo hablaban de que somos una fábrica de laterales derechos en la cantera, y resulta que dice Ser Santo que fichamos a un desconocido, otro que no se lleva. Yo tampoco sé por qué no está Juan Sebastián, por ejemplo. Incluso ya hay. Son futbolistas que tienes en la cantera pues para algo, ¿no? Y en el momento que Sedazca no puede que tenga que pedir el cambio, o que ya no está al mismo ritmo, minuto 70, por ejemplo, pues tener uno para esa zona del campo en el banquillo. Di que es verdad que Velázquez, pues de momento, a los chicos del Deportivo Aragón los tiene, pues no sé, para colocar las toallas en el banquillo o para llevar el botijo, ¿no? Como se suele decir en fútbol regional, pero no les está dando oportunidades ninguno. Me alegra que debute en la convocatoria Barrachina, pues bueno, pues una experiencia para él muy chula, pero de momento está para eso, para tener experiencias y poco más. Yo, lo de hoy, que no vaya Juan Sebastián, pues bueno, me fastidia porque creo que es el futbolista del filial más preparado junto con Pablo Cortés y Pau Sanz, probablemente, y no estamos viendo a ninguno de los tres en dinámica de primer equipo. Luma Salta, muy buenas. El Santo, te decía Mario AB3, Caverni, Segace 77. Gracias a todos los que os vais incorporando. Creo que la encuesta va a salir que Sedazca sea titular. Pues sí, 87% a 13%. Me lo imaginaba, pero bueno, lo de Francho el carrilero a mí me huele sucio, ¿no? Como se suele decir. Y espero no verlo, ¿eh? Espero no verlo porque considero que con lo que tenemos, mover a Francho de su zona de mayor influencia nunca es la mejor noticia. Entonces, a ver, Sedazca por aquí. Carrilero izquierdo. Tenemos un problema. ¿Mollejo o Leques, Pablo? Mi apuesta sería Leques, sin duda, en el carril zurdo, y Mollejo arriba. Porque a pesar de lo que estaba comentando también de Iván Azón en los últimos partidos, que no ha sido todo culpa suya, que la responsabilidad de los malos partidos de Iván Azón no es solamente de él, sino también del cómo ha jugado este Real Zaragoza, creo que ahora mismo Mollejo te puede aportar más. Junto a Michael Mesa, un delantero diferente, bueno, no delantero, sino pues un atacante que se ha adaptado un poco a esa posición y que tiene una punta de velocidad más, que es capaz de correr mejor a los espacios. La lucha va a estar ahí, tanto con Iván Azón como con Mollejo, pero yo, pensando más en lo de ataque que en el propio carril, pondría a Leques para poder utilizar a Mollejo arriba. Yo también, ¿eh? Yo, que conste que también. De hecho, no pasaría nada si Iván Azón, ¿no? Y es suplente, lo digo. Hay alguno que, claro, me ha pegado no unos nada. Palos con eso tremendos. No pasa nada. De hecho, prefiero a Azón saliendo desde el banquillo que a Mollejo, por ejemplo. Yo lo prefiero. Mollejo ahora mismo tiene más ritmo que Iván Azón. ¿Por qué? Pues porque no se ha lesionado y está mucho más fuerte, mucho más feeling con el gol. Con la escasez de gol que estás teniendo, quitarte a uno de los que estaba viendo puerta de la parte de arriba, es que me parece reducir todo o al balón parado o a que Michael Mesa enganche alguna en frontal del área. Con lo cual, a mí no me parece una buena noticia. De todas formas, aquí se hace encuesta siempre. Por cierto, gracias Ibaez26 por Dandy Isaac por esa suscripción. A ver, Mollejo.
Vamos a hacer encuesta. Aquí se vota. Así, ¿sabes qué pasa, Palomares? Que si luego fallamos, pues digo que ha sido por culpa de ellos al es votar. Es culpa del chat, ¿no? Es culpa del chat. Eso es fuera. Funciona así. Balones fuera, totalmente. Sí, sí. Vamos a hablar de mientras vota la gente, porque ya hemos comentado que preferimos a Leques, y más teniendo en cuenta, pues si cae Hassan allí, pues prefiero que vaya Leques detrás de él que Mollejo, ¿no? Y que no se desgaste. Pero bueno, a ver qué vota la gente. Centro del campo. Yo aquí lo tengo medianamente claro. Yo apostaría por Toni Moya, Francho y Guti. Y creo que no hay otra opción. O sea, no tengo nada en contra de Jaume Grau, pero creo que es un medio del campo que podría casar. Tienen toque Moya y Guti especialmente. Francho, despliegue. Guti, despliegue. Defensivamente, creo que pueden ir bien entre los tres. Digo de lo que creo, porque yo me la jugaría con un Michael Mesa a media punta y arriba quizás a Zoni Mollejo. Y vamos ofensivos con todo. Pero de lo que creo que va a sacar, creo que Moya, Guti, Francho, pues quizás es lo que más me cuadra. A mí me parecería un centro del campo muy interesante por lo que comentas, porque tienes a Francho y Guti con ese despliegue más físico, con ese recorrido, esa ida y vuelta, y luego Toni Moya, a pesar de que, y esto no lo vamos a negar, no ha demostrado lo que esperábamos, pero sí que creo que es un centrocampista con muy buen pie y que en ese aspecto sí que va un paso por delante tanto de Guti como de Francho. Me parecería el mejor centro del campo posible para hoy. Lo que tengo mis dudas es también en Raúl Guti, en si los 3 días de entrenamiento son suficientes para Julio Velázquez como para que Raúl Guti llegue y sea titular. Ahí sí que creo que hay una diferencia con Sedazca, y es que Guti, a pesar de no contar con tanta participación, sí que ha tenido algo de protagonismo en el Elche. Sedazca prácticamente nada, y además pues Guti no ha tenido ningún problema de lesión de ningún tipo, así que entiendo que también está en condiciones. Yo creo que va, mi duda entre Jaume Grau o Guti va más por el poco tiempo, porque no dudo que a corto o medio plazo Raúl Guti va a ser titular en este Real Zaragoza, pero dudo en si para Julio Velázquez 3 días con él son suficientes para que hoy Raúl Guti salga como titular. Y en el caso de que no, también tengo mis dudas en quién va a ocupar el puesto de Marc Aguado, quién va a hacer la función de Marc Aguado, porque normalmente es una función que se le ha atribuido a Jaume Grau cuando no ha estado Marc, pero a mí Jaume Grau, si lo tengo que poner en un sitio del centro del campo, me gusta más como volante más que como pivote, ¿no? Que esa es la función que suele hacer Marc Aguado. Yo, la primera vez que te llevé la contraria en este 11, creo que Julio Velázquez apostará por el Jaume Grau, Toni Moya y Francho Serrano, más que nada por la jerarquía y por el poco tiempo que lleva Guti aquí en Zaragoza. Pero desearía lo que tú comentabas. Sí, yo es lo que deseo. Sí. Respecto a lo que puedo hacer, me convences bastante con lo de Grau. Hay mucha gente que te está dando la razón en cuanto a esa posibilidad. No hemos caído en una cosa. Bueno, no es que no hayamos caído, es que yo no lo he comentado. Uh-huh. Y es que si el partido se pone feo, tener la opción de tener un Raúl Guti desde el banquillo, que al menos también pare a la grada y la anime y la levante ante una opción de tener que remontar o de ir a por ellos, pues me parece curioso. Claro, que esto os lo pongo al revés. Como salga sin Guti y la primera media hora sea un absoluto desastre, pues habrá quien dice, ¿y para qué fichamos a Guti si ahora no juega? Quiero decir que se puede poner de las dos formas. Habrá encuesta de todas formas, ¿eh? La de Leques ha ganado fácil el francés. Yo también estoy, bueno, eso sí que estoy de acuerdísimo, porque bueno, pues considero que Mollejo tiene que actuar mucho, mucho más arriba. Pero bueno, hemos dado por hechos a Toni Moya, lo hemos dado por hecho, y a Francho también. Y a Francho. Que, sí, mientras hablamos de la parte de arriba, pues hago la pregunta de Grau o Guti, lo que pensáis, chavales. Ya os lo digo, porque claro, si no me espero un 100% Guti y 0% Grau. Eso es así. Entonces, hago la encuesta y ya está. Y arriba, tú decías, Pablo, que igual Mollejo antes que Azón. Sí, por lo que comentabas tú, más que nada, que en estos últimos partidos, si hay un jugador que estaba muy relacionado con el gol y muy vinculado y estaba viendo puerta, era Víctor Mollejo, y lo has alejado, pues debido a esa, bueno, a esa complejidad que ha tenido la ausencia de Germán Valera y su lesión contra el Levante. Con eso yo creo que Germán Valera hubiese seguido en el carril zurdo hasta la vuelta de Leques, y ahí entraríamos ya en ese debate, y Mollejo
pues hubiese permanecido en ataque. No ha sido así, Julio Velázquez lo ha requerido en ese carril, pero yo creo que ya es momento de que Víctor Mollejo vuelva a acompañar a Michael Mesa, más que nada por lo que decías, es que son los dos jugadores que han demostrado que tienen ese idilio con el gol y que por lo menos tienen, bueno, ese oportunismo en el que el Real Zaragoza se ha mostrado muy efectivo, porque también hay que decirlo, el Real Zaragoza no ha sido en ningún momento de la temporada un equipo que avasalla a sus rivales y aún así sí que ha sido efectivo en lo poco que ha llegado, y eso es gracias a jugadores como Michael Mesa y también como Mollejo. Así que yo apostaría por la vuelta de los dos, y sobre todo pues creo que Víctor Mollejo se puede complementar mejor con Michael Mesa. Son dos jugadores más distintos en este caso. Perdón que se me cuela ahí el perrete, sí. Y bueno, pues consideraría eso, ¿no? Sobre todo juntar a Michael Mesa con Víctor Mollejo y que en este caso Mollejo sea ese perfil diferente con el tinerteño. Hazle caso al perrete a ver qué le pasa, ¿eh? Que si no, mientras sí, le voy a decir que se calle ya, que si no... debe ser muy dazón, ¿eh? Debe ser muy dazón el perro, y en cuanto me ha oído ha dicho que para él no. Yo le he escuchado decir azón, ¿eh? Entre ladridos decía sí, que... Sí, hace... yo creo que sí. Tengo en el chat alguno igual, ¿eh? Que en cuanto digo azón, sí, posible suplente, aparece. Dice Marco Neanso, al perro no le gusta, ese sí que sabe, tu perro es por eso. Sí, es que... Bueno, a mí... Yo soy... A ver, soy muy dazón en cuanto a que... Me gusta tenerlo en la plantilla, pero es que hay una corriente de que no puede ser suplente. Chico, si esto está para aprovechar la plantilla que tienes y aprovechar los momentos de la plantilla que tienes. Con lo cual, pues si tienes jugadores que a partir del minuto 70 te pueden dar más que de titulares, ¿por qué no vas a utilizarlo en esa opción, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿quién lo decía por aquí? Hay alguien que decía Baki Sazón en la segunda parte. Pues a mí, si soy el rival y me sale Baki Sazón en la segunda parte, que podría ser la delantera titular del Real Zaragoza, pues quieras que no, el equipo rival, como tenga ciertas dudas ya en el juego que está desplegando el Sporting, le metes un Baki Sazón minuto 70, se va a echar un poco atrás, Pablo. Va a decir, hostia, ahora van con todo, ¿no? Uh-huh. Como si el Sporting en el minuto 70 te mete a Yuka y a otro de los delanteros fuertes, claro, que tienen. Pues es que se va a meter atrás. Es que era un debate, yo recuerdo cuando estaba Juan Ignacio Martínez en el banquillo, era el principal debate. Iván Azón revulsivo, Iván Azón desde el inicio, era en esos momentos donde veíamos que Iván Azón merecía muchos más minutos que los delanteros que había en ese momento en plantilla, y había ese debate instaurado, y yo bueno, no creo que sea ningún prejuicio para el jugador el que volviese a ese papel de revulsivo. De hecho, a mí me gusta Iván Azón cuando sale desde el banquillo, porque ya con la defensa algo cansada imprime algo diferente, y creo que es un jugador que puede ser interesante también desde el banquillo. Eso sí, si por algún casual pues Víctor Mollejo vuelve a esa delantera y demuestra que no es el Víctor Mollejo de hace algunas jornadas que estaba tan relacionado con el gol, pues puede volver también Iván Azón sin ningún tipo de problema. Yo creo que Azón siempre ha partido con un rol algo más secundario en la delantera, pero siempre es titular por merecimientos propios, así que en ese caso pues titularidad para él, pero hoy en estos momentos creo que Víctor Mollejo es lo más aprovechable en esa punta de ataque. Y lo que comentas, ya el solo ver la mera presencia de un Iván Azón y Sinan Baquez del banquillo, sobre todo también con Baquez, con la presencia que tiene, creo que puede meter ese miedo en el cuerpo al rival, y puede ser interesante contra un Real Sporting de Gijón, que creo que además el autor del fatídico gol allí en Gijón no está. Menos comentaba Miguel Ángel Ramírez que no iba a entrar en convocatoria de momento. Así que un central que pierden bastante interesante para la categoría, al menos para este partido, y eso lo pueden aprovechar en la segunda parte tanto Baquis como Azón. Es lo último que falta por poner. Ha ganado Guti 12-11, para que te hagas una... El corazón zaragocista, ¿eh? Ahí ha tirado mucho. Sí, sí. Creo que hemos convencido a todos, especialmente tú, con tu argumento de Guti para segunda parte, etcétera, pero al final, yo lo entiendo, ¿eh? Si votas entre Grau y Guti, pues lo normal es que, claro, vamos, que sea Raúl Guti. Pues veremos a ver, Pablo, veremos a ver. Yo ya te digo, quiero ver un equipo que nos sorprenda, porque es duro lo que voy a decir, ¿eh? Pero que nos sorprenda porque desde el minuto uno va a por el partido. Creo que el Sporting se espera un Real Zaragoza... pues versión Velázquez, ¿no? Algo más contemplativo, algo más de que incluso ellos van a tener que llevar más el peso de posesión, siendo que el Sporting pues
creo que también está muy a gusto sin balón, ¿eh? De esperar el fallo, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esos ingredientes de dos equipos que tampoco necesitan tener en exceso la pelota o que no les gusta tener en exceso la pelota, pues no sé qué, no tengo ni idea qué partido vamos a ver, pero seguramente se abra a través del primer fallo de uno de los dos en salida de balón, es decir, como el 80% de partidos de segunda división. Como lo que vimos, ¿no? También contra la Andorra, que sí, llega al final en un fallo de salida de balón. Y es curioso que a la siguiente jugada, Dani Martín, el portero de la Andorra, ya le entran unas dudas tremendas, le dan la espalda a uno de sus compañeros en defensa. Es que esas cosas también yo creo que transmiten ese nerviosismo, ¿no? Cuando ya fallas una vez, cuando ya ves que has cometido un fallo y además ha acabado en gol, pero aunque no acabe en gol a favor del rival, creo que eso ya mete ese nerviosismo en el cuerpo y te hace estar más alerta y cometer más fallos en ese aspecto. Yo no espero un partido a tumba abierta del Real Zaragoza, evidentemente, visto las últimas jornadas. No creo que sea un partido de tú a tú con un encuentro abierto donde ambos pues tengan muchas ocasiones en ambas áreas. Sí que creo que el Real Zaragoza, visto lo visto, pues va a esperar un poco al Sporting de Gijón y va a buscar ese contraataque. Yo lo veo así, me decanto por eso. No sé si le gustará tanto a la Romareda, porque como te digo, contra la Andorra, por ser un estilo de juego tan concreto, bueno, al final creo que a la Andorra todos lo tenemos como justificado, ¿no? Que se le pueda jugar así, porque es un estilo de juego muy, muy concreto, podrá ser mejor o peor, pero es muy diferente en la categoría. Pero enfrentarte, digamos, a un rival que está luchando por lo mismo que tú, que tiene los mismos objetivos a priori y que es uno de los equipos que vas a tener que superar para luchar por ese objetivo, el salir de esa forma creo que demostraría demasiado respeto por parte del Real Zaragoza en casa. Todos esos ingredientes me hacen dudar en el planteamiento de Julio Velázquez, sí. Ha ganado Mollejo, lo cual ya es un avance en este canal. No que gane Mollejo, sino que lo haga por delante Iván Azón. Ya te aseguro que es un avance que yo pensaba que no íbamos a llegar. Sí. Y la última, lo está comentando la gente. Es verdad que con este centro del campo, con estos tres, no sé quién sería el que haría la labor de ancla. Es verdad que Tony Moya quizás está acostumbrado a jugar, bueno, pues más adelante. Francho no va a jugar de ancla, porque Francho es el que se tiene que desplegar. Pero es que Raúl Guti tampoco lo veo el futbolista para jugar por delante de la defensa. Quiero decir, yo me imagino a un Velázquez que a Guti lo quiere pisando más arriba. Y tampoco, si te fijas, con Velázquez hemos visto un Tony Moya que pise frontal de área. Entonces, tengo muchas dudas en ese sentido de qué sería lo idóneo, la verdad. Yo entre los tres que hemos planteado sobre el campo, también veo a Tony Moya como ancla en este caso. Creo que es el que, como te decía antes, el que mejor pie tiene a la hora de sacar el balón jugado. Es cierto que Raúl Guti en eso mejora un poquito a Francho, bajo mi punto de vista, pero no veo ni a Guti ni a Francho como ancla de este equipo. Sí a Tony Moya. De los tres sería el que más vería en esa posición. Y en el caso de que fuese Jan Magrau, como te decía antes, no lo veo tampoco cumpliendo con esa función de marca aguado. Así que vamos a poner, ¿no?, al que mejor pie tiene como ancla, como eje de ese centro del campo, y Francho y Guti con ese despliegue, ¿no?, más hacia arriba, más ofensivo. Tendría más sentido Jaume Grau, como alguno ponéis, pero claro, si en la encuesta ha ganado Raúl Guti en vez de Jaume Grau, pues bueno, pues problemas. Si hubiera sido Grau, lo tendríamos muy claro. Sí. Que Pablo Palomares, que ha sido un auténtico placer, te escuchamos como siempre de Bro FM, Antena Aragón, con el bueno también de Adrián Oiz, queridísimo en este canal, y que muchísimas gracias por pasarte, tío. Esperemos que sea previa de una buena victoria. Ojalá que sí, un placer como siempre, Fran, para cuando quieras, y me quedo escuchando saber qué comentáis del rival, que me interesa bastante de cara a lo que vamos a ver esta noche en la Romareda. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo, que vaya bien. Chao. Ahí estaba el bueno de Pablo Palomares, un grande, joven pero sobradamente preparado, como se suele decir. Ya digo que un día me dijo Adriano, dice, hostia, llévate a Palomares que te va a molar, y desde entonces pues ha estado dos veces en un mes y más que serán, por supuesto. Ahora entrará, como decía Pablo, entrará el compañero desde Gijón, Borja Fernández, de Radio Marca Asturias, pero mientras entra, pues os leo un poquito en comentarios a ver qué ponéis. Grau por deducción al absurdo, decía Marco Neanso. Sí, es que a mí Jaume Grau no me termina de dar nada ni excesivamente importante en ataque.
no me termina de dar nada excesivamente importante en defensa. Sí que Avalón Pardo es un tío que, bueno, pues que puede aportar en ataque y en defensa. Le hemos visto hacer algún gol con la camiseta del Real Zaragoza. Pero no me quedo a medias, ¿sabes? Lo quiero en la plantilla, porque me viene bien en la plantilla, pero no lo veo. En cuanto a que Francho es el mejor medio centro de los tres, lo tengo claro, ya Tiri. De hecho, yo siempre, y lo sabes tú que me escuchas siempre, siempre recuerdo que Francho, antes de dar el salto al primer equipo, juega por delante de la defensa. Es un pivote que era capaz de organizar a las categorías inferiores del Real Zaragoza las mil maravillas. Lo que pasa es que esa capacidad de conducción que tiene, esa velocidad, pues hace que en el primer equipo se le haya utilizado, sobre todo por carencias del equipo, por carencias que hay en el primer equipo, desde Juan Ignacio Martínez, en una posición mucho más adelantada de la que en realidad le vendría bien. Pero bueno, no sé si llegará el día en que Francho pues vuelva a su posición. Es verdad que esto le está sirviendo al bueno de Francho pues para incorporar algo más de disparo, algo más de llegada, intentar que haga más algo de último pase. Le está sirviendo para eso, pero yo creo que su posición ideal sigue siendo otra, digamos. O en un doble pivote, etcétera. Muy buenas, por cierto, Chuse, muchísimas gracias por pasarte, amigo. Nico Movi decía algo importante: Grau, si no juega hoy, ¿cuándo va a jugar? Pues bueno, pues es que también tienes razón. Y como son casi las 4 de la tarde y Shimo, que tiene que coger el camión y no le vamos a hacer estar esperando a las 4, se tiene que ir. Empieza la porra, ¿vale? Resultado y goleadores del Real Zaragoza. Si acertáis resultado, un punto. Si acertáis resultado y al menos un goleador del Real Zaragoza, pues os lleváis un segundo punto. Dicho esto, que no quiero hacerle esperar y quiero que nos vayamos hasta Asturias, hasta Radiomarca Asturias, con Borja Fernández. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Muy buenas, Fran. ¿Qué tal estáis? Encantado de estar por aquí en un espacio tan zaragocista, tan de primera división, como es estar hablando del Zaragoza. Que nos digan que un Real Zaragoza Sporting sea en segunda, Borja. Por desgracia nos estamos acostumbrando, pero es doloroso, ¿eh? Duro, ¿eh? Hoy lo miraba por la mañana, buscando un poco así para dibujar la previa. El Zaragoza es el rival al que más veces ha enfrentado el Sporting en su historia. Porque dentro que son dos históricos del fútbol español, no solo eso, es que es el equipo al que más veces ha enfrentado. Son 109 enfrentamientos entre Sporting y Zaragoza. Y lamentablemente, como tú decías, pues sí, nos estamos habituando a ver esto en segunda división, cuando durante tantos años lo hemos visto en primera. Bueno, yo, por ejemplo, soy más joven, no lo he visto tantas veces como otros, pero la verdad es que es duro ver a dos históricos, además, que lo han rozado un par de veces, pero que tampoco han conseguido salir del pozo. Y es que demuestra, Fran, todo esto, que lo complicado y lo jodida, hablando mal y pronto, que es la segunda división. Es que es una categoría imposible, casi. Y estamos en otra temporada, pues prácticamente igual. Es verdad que ahora el Sporting va unos puntos por delante, pero es que no sé qué sensaciones tenéis allí de cara, ya no solo a este partido que nos centraremos ahora, sino de cara a la temporada. Pero es la misma que la de siempre, ¿no? 12, 13 equipos que están luchando por lo mismo. Ganas dos partidos, estás quinto. Pierdes dos partidos, estás decimocuarto. No sé, da la sensación de que no hay nadie que tenga una calidad superior como para dominar absolutamente a nadie. No, y esa es, yo creo, la principal diferencia con respecto a otros años. Que otros años veías pues a equipos que bajaban de primera división con un potencial que decías tú, estos en marzo están ya celebrando el ascenso, ¿no? Pero este año no lo estás viendo. Este año está siendo una categoría de las más igualadas que yo recuerdo en segunda división. Y lo que tú decías es que aquí ganas dos partidos y te disparas y pierdes dos y te metes en el hoyo. Y si es que el Sporting, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto. El Sporting empieza la jornada tercer clasificado, y dices tú, bueno, gana la Romareda y tal. En función de los resultados que se fueron dando esta jornada, el Sporting empieza el partido de esta noche séptimo. Y si gana, se pone segundo. Es decir, puede saltar 5 puestos en la zona alta con una victoria en la Romareda. Bueno, pues es un poco también ejemplo de lo que se está viendo en Gijón. También con lo que decíamos antes, ¿no? De que han sido muchos años ya, parece que sí, parece que no, pegando varios petardazos. Que es que, para poner un poco en contexto, el Sporting lleva 2 años salvando la categoría en el penúltimo partido. Salvando la permanencia, asegurándola. Es que es, para hablar del Sporting, no en el caso de Zaragoza, palabras mayores. Y este año, pues
ha empezado la cosa. Y es verdad que yo creo que era el año en el que no menos ilusión había, pero sí que los fichajes parecía que eran un poco ni fu ni fa, que no había un jugador diferencial, que no se había hecho una plantilla tan competitiva como sí se había hecho en otras ocasiones, pero al final el mercado, como siempre, nos calla la boca, el Sporting empezó como un tiro y ahí lo tiene Miguel Ángel Ramírez este año. Parece que hay más ilusión que nunca en el Sporting mismo. Este año se ha convertido ya en un lema el nos va a salir bien, que es un lema que ha adoptado la afición del Sporting. Así que, a ver, es verdad que 2024 no ha empezado bien para el Sporting, con un empate y la primera derrota en casa, sobre todo la del Racing de Ferrol, que ha hecho algo de pupa. Pero bueno, la ilusión este año parece que va de bandera del sportingismo. Luego, a ver qué pasa, que esto es muy largo. La primera derrota en casa tendría que haber llegado un 14 de octubre si no fuera por Gaetan Poussin regalando aquel gol. Te lo comentaba esta mañana en Radio Marca. El partido que marca que el Real Zaragoza empiece a despeñarse, ese. Uh-huh. Que, sinceramente, y me lo comentabas, el Real Zaragoza aquel día da una muy buena imagen que, te añado yo, no ha vuelto a dar desde entonces. Es que lo comentábamos hoy por la mañana, dentro de los rivales que han pasado por el Molinón, a mí la imagen del Zaragoza en el Molinón era de equipo que decías, claro, es que ahora entiendo que hubiera empezado también la liga con ese pleno de victorias y que estuviera líder, es que jugando así lo entiendo. Maniató al Sporting, si es verdad que tuvo ese descalabro final, porque el Zaragoza llega 0-2, creo que es al minuto 85, que es cuando marca Campuzano, sí. Y luego el error del portero y el gol de Insua, pero la imagen que había dejado el Zaragoza es de decir, tiene jugadores, tiene una idea clara de juego, y es además algo que decía Ramírez en la previa del partido entre el Real del Sporting, decía, me espero un partido muy igual que el de la ida, porque ellos tienen un plan de juego que les da igual, que el público les pite, que las cosas no les salgan, que el plan de juego sigue siendo el mismo, hasta que les salga. Y el Molinón, yo vi un equipo así, un equipo muy fiel a sus ideas, un equipo que sabía lo que jugaba, luego, claro, la mala suerte estuvo del lado del Zaragoza ese día, pero a nivel de sensaciones, a mí el Zaragoza me maravilló en el Molinón, me encantó. Has nombrado a dos jugadores que, si no me equivoco, hoy no está ninguno, ni Campuzano ni Insua. Sí, son bajas las que tiene Miguel Ángel Ramírez, además de Guille Rosas, que había recuperado la titularidad el otro día ante el Racing de Ferrol, pero un problema muscular le va a apartar de este partido y del derbi, que está también el sábado a la vuelta de la esquina. Campuzano lo mismo, se retiró lesionado ante el Racing de Ferrol, y Insua lleva ya pues este año, no ha jugado todavía. Estaba siendo titular, pero unas molestias físicas también le están apartando de estos partidos. Va a volver para el derbi, decía Ramírez, que si, yo creo que hablando mal y pronto, si no llega a estar el derbi la vuelta de la esquina, hubiera forzado para poder estar hoy en la Romareda, pero teniendo un partido como el del sábado, yo creo que se ha dicho, mira, vamos a recuperar unos cuantos días mejor y ya nos plantamos ante el Oviedo si puedes estar tú mejor. Bueno, son bajas sensibles, ¿eh? Porque los tres, tanto Guille Rosas como Insua como Campuzano, forman parte de ese 11 ideal, 11 de carrerilla que podemos recitar todos. Es verdad que Campuzano y Yuca han ido variando, pero son jugadores los tres muy importantes para el esquema de Ramírez. A ver cómo nota hoy las bajas el canario. Nosotros llevamos toda la semana hablando de Hassan, porque, bueno, pues extremos de ese tipo, pues es cierto que nos hacen mucho daño. El Real Zaragoza en los laterales, pues lleva teniendo problemas con lesiones, etcétera, pues durante prácticamente toda la temporada. No sé si es el jugador especial a seguir del Sporting, pero nosotros, ya te digo, por el chat había uno que preguntaba que si sabes si ha dormido bien Hassan o tiene algún problemilla que no nos vendría mal. A ver, Hassan es diferencial, lo decías tú ahora. Es de estos jugadores que, si tú eres un aficionado de fútbol y vas a ver un partido neutral, de los que vale la pena pagar la entrada por ver a Hassan, porque es un jugador diferente, de ese extremo descarado que ya no hay en el fútbol, que si tiene una pared delante le va a intentar tirar un caño a la pared, y es un jugador diferencial. El problema de Hassan, y él mismo lo reconocía en una entrevista que teníamos con él recientemente, y es algo que él está trabajando para mejorar, es el último momento. Es decir, Hassan es un jugador capaz de hacerte una jugada maradoniana desde el córner de su propia portería, regatearse a 11 jugadores, regatear al entrenador rival, regatear a quien haga falta, pero en el momento de definir entre dar el pase o tirar a puerta, decide reguleras, para que nos entendamos mal. De hecho, creo que lleva un gol y dos asistencias, creo que lleva este año un poquito más. Todo eso para un jugador diferencial, pues es lo que tiene que mejorar Hassan. También te voy a decir una cosa, no pondría la mano en el fuego porque Hassan fuera titular hoy, y te explico por qué. Son 4 tarjetas las que tiene Hassan, y el derbi es el sábado. Entonces, esa era la siguiente. Yo no apostaría mucho porque Hassan sea titular, hombre. Sobre el papel creo que sí, creo que va a ser la banda titular, el extremo diestro del Sporting. Además, no estando Guille Rosas, que es un lateral que te ataca mucho, pues perderías todo el potencial ofensivo de esa banda.
Pero bueno, no descartaría yo que Ramírez quiera jugar sus cartas ya pensando en el duelo ante el Oviedo y lo dejo por ahí. En el caso de que no salga Hassan, ya digo que es probable que salga, pero en el caso de que no salga, recambios tiene, que está Fran Villalba, que está Dani Keipo, tiene jugadores, pero claro, no son Hassan. Es que Hassan es mucho Hassan. Luego te preguntaré el 11, no sé si allí lo tenéis tan difícil como aquí, ya te digo que aquí es un infierno. Pero te quería preguntar también por el grupo Orlegui, al final es el propietario del Sporting de Gijón. No sé cuál es el grado de satisfacción que hay ahora mismo en Gijón, en aficionados del Sporting, etcétera. Pues sobre lo que está haciendo allí Alejandro Irarragorri, que por cierto estará en el palco de la Romareda. Correcto, se va para Zaragoza hoy porque dentro de esta semana tan especial que tenemos con el derbi, como teníamos ya pocas cosas, pues el sábado por la mañana van a presentar el proyecto de la reforma del Molinón, que es uno de sus proyectos culmen desde que está en el Sporting. El sábado por la mañana lo van a presentar en la previa de ese derbi asturiano. Y bueno, pues es un año y medio el que lleva el Grupo Orlegui, más de un año y medio el que lleva el Grupo Orlegui en Gijón. La primera temporada, por hacer un poco en orden cronológico, es verdad que los resultados no salen y al final, Fran, sabes que por mucho proyecto que tengas, puedes proponer fichar a quien tú quieras o el proyecto más ambicioso del mundo, que si la pelota no entra entre los tres palos, el proyecto no vale para nada. Y al final, el primer año al Sporting no le salieron las cosas, os digo, en la penúltima jornada firmó la permanencia y se le dio como ese año, vamos a decir, un poco de prueba, ¿no? Vamos a ver por dónde van tirando las cosas, que acaban de aterrizar en Europa, era su primera experiencia. Y ya con este segundo año, ya con un proyecto un poco más afianzado, sí que la gente está agradeciendo mucho más la apuesta que hizo el Grupo Orlegui. Hay que también poner un poco en antecedentes. El Sporting llevaba 40 años en manos de los mismos dueños, de la familia Fernández, una época que coincidió, una cosa por otra, con los peores momentos del Sporting, con los descensos, con las acciones administrativas más complejas de la historia de la entidad. Y la llegada de Orlegui vino un poco para cambiar eso. Este año sí que se están viendo ya más frutos. Por ejemplo, la escuela de fútbol de Mareo se está reformando y tiene un lavado de cara impresionante. Se está trabajando mucho más en la base y en lo deportivo, al final, que es lo que manda. Sí que se está viendo que esa apuesta del Grupo Orlegui con ampliaciones de capital, también con apuestas decididas, ¿no? Por jugadores que quizás en otro momento no hubieran venido al Sporting, sí que está empezando a tener buen calado. Yo creo que el balance es positivo del Grupo Orlegui. Yo creo que poca gente, por no decir nadie, se puede arrepentir de la decisión de que Orlegui sea el dueño del Sporting. Y veremos, a ver, sé que pasa lo mismo en Zaragoza, con el tema del nuevo estadio, con el tema del Mundial, a ver cómo sale todo, porque al final en palabra queda todo muy bonito, luego hay que ver hechos, queremos ver la Romareda, queremos ver el Molinón, veremos a ver finalmente lo que vemos, pero bueno, en definitiva te daría un buen balance del tiempo que lleva el Grupo Orlegui aquí en el Sporting. Creo que te he contado muy parecido esta mañana respecto a Jorge Mas y los suyos, así que bueno, parecían dos buenas opciones para recalar en un club u otro. La última antes del 11, aquí, por lo que estamos viendo hasta ahora el Real Zaragoza de Velázquez, nos esperamos un partido donde el Real Zaragoza proponga poco, porque hasta ahora lo está haciendo, un equipo que el centro del campo lo tiene pues más para lo físico que para la construcción, que luego ves la plantilla y no lo entiendes, pero eso ya es otro tema diferente. Respecto a lo que el Sporting suele proponer, yo no sé qué partido puedes esperar, sobre todo el Sporting fuera de casa, que tengo entendido que no es lo mismo que el Sporting en el Molinón. No, son dos versiones diferentes y de momento dos versiones que le están funcionando al Sporting, tanto la de casa como la de fuera. Fuera de casa, ¿qué Sporting nos podemos encontrar? Pues un Sporting no tan atrevido como es en el Molinón, que quizás no quiera proponer tanto, que espere bien resguardadito atrás a que el rival le proponga y tener, pues hablamos de Hassan, hablamos de Gaspar, hablamos de Otero, tener velocidad arriba para poder cazar al rival. Entonces creo que por ahí van a ir un poco los tiros. Sí es verdad que cuando dibujaba Ramírez el partido de esta noche en la Romareda, decía que iba a ser un partido muy parecido al del Molinón, que esperaba ver un partido muy, muy parecido al que se vio en la primera vuelta, y todos vimos al Zaragoza y todos vimos al Sporting. Entonces sí que por ahí me encajan un poco los tiros de que Ramírez quiera guardarse bien atrás, que quiera esperar su momento, darle al Zaragoza protagonismo para que ellos sean los que propongan y jugar también al desgaste, que es algo que le hemos visto al Sporting. Estarán por ahí los datos, no lo sé exactamente. Es de los equipos que más goles marca en la recta final de partido, porque pues acá al revés. Al revés, y además en la primera vuelta lo vimos, ¿no? En la primera vuelta vimos un poco por debajo. Es que es el ejemplo, sí. Pues ese es el ejemplo de lo que está también jugando el Sporting fuera de casa, ¿no? Hacer un poco martillo pilón, esperar que la roca erosione, esperar que el rival se canse, y una vez que ya están
con las defensas un poco bajas, aprovechar y dar ese machetazo final. Por ahí me imagino un poco el partido, Fran, pero luego, ya sabrás, en el minuto 15 el Sporting tendrá un 90% de posesión y el Zaragoza con un 10 te habrá tirado 5 veces la puerta. El fútbol es maravilloso y por eso lo queremos sí. Y yo, igual que te digo, que espero un Zaragoza contemplativo, luego igual hace un arreón inicial que es una barbaridad. Posible 11, Borja, del Sporting esta noche en la Romareda. Venga, vamos a jugarnos. Es verdad que hay muchas posibilidades, ¿eh? Pero bueno, Rubén Yáñez en portería, inamovible, Zamora de segunda división, porterazo que tiene el Sporting este año. Defensa de 4. Vamos a contar que lo teníamos acordado para que viniera. Sí, sí, ahí se movió. ¿Ves? Esas otras cosas que te decía que antes del grupo Orlegui, quizás el Sporting no las tenía. Ahora maneja bastante bien el mercado. Con eso, Yáñez en portería, defensa de 4. En la derecha no está Guillermo Rosas, va a jugar Alex Pascanu, que para los que llegan a la segunda división es un poco raro ver a Pascanu como lateral, porque sí, la Ponferradina era central 100%. Y cuando llegó al Sporting, llegó para ser central. Pero Ramírez lo ubicó en el lateral y desde entonces se ha hecho casi dueño de la banda y poco andando un poco con Guillermo Rosas. Pero bueno, Pascanu en el lateral diestro. En el izquierdo, Cote, seguro también en segunda división, poco que decir de Cote. Pareja de centrales, y es que tampoco tiene mucho más Ramírez, Robert Pierre y Cali Izquierdoz, al no estar Insua. En el centro del campo, no sé si le dará la alternativa a Roque Mesa, que el otro día fue suplente con respecto al partido ante el Tenerife. Roque Mesa, Cristian Rivera en el centro del campo. Centro del campo que si tiene el día es el termómetro del Sporting y es un centro del campo de mucho juego. Sí. Una banda para Gaspar, que a pesar de jugar de extremo es el máximo jugador del Sporting, está haciendo un año espectacular. La derecha, ahí pongo la interrogante de Hassan, para no preocupar mucho a la gente del chat, pero vamos a poner la interrogante de si Hassan va a estar o no. Y arriba, no está Campuzano, como decíamos antes, va a volver Yuka, que el otro día no estuvo porque estaba sancionado ante el Racing de Ferrol y necesita Yuka encontrarse consigo mismo, lleva 2 goles este año y parece que está un poco de capa caída. Y junto a él, Juan Otero, otro jugador que cambia de posición. El año pasado era extremo, este año delantero, veremos a ver si el año que viene no es portero. Así que era un poco dibujado el esquema del Sporting. Pues un equipo potente, a pesar de que pueda estar medio pensando en el Oviedo, pues por los apercibidos como es normal, pero un equipo potente, esperemos que se vea buen partido, Borja, porque estamos hartos de partidos de contemplación y queremos partido. El Sporting creo que es un equipo apropiado para que se pueda ver fútbol en la Romareda. No sé cuánta gente de Gijón viene a Zaragoza, pero sí que es un desplazamiento que suele hacer mucha gente, así que bueno, pues aroma de partido de primera, aunque en categoría equivocada. Nos tocará volver a ver este partido en primera de Gijón. Es verdad que, y ahí podrás tú decir más, que lo de los horarios es una auténtica locura. Y es verdad que al Sporting le han respetado mucho, creo que es el tercer partido que juega el Sporting fuera del fin de semana, ¿eh? Que comparado con vosotros es decir muy, muy poco. Llevamos la mitad de los partidos fuera de fin de semana. Es una locura, o sea, eso a nivel de socios. Es decir, yo me pongo la piel del socio del Zaragoza que vive a 50 kilómetros o a 60 de la Romareda. No va a la mitad de los partidos, no va. Me parece una locura el tema de los horarios, pero bueno, eso es un tema aparte. Hoy de Gijón irán, no sé decirte, 200, 300 aficionados. Habrá mareona, como siempre, que sale ahí en cualquier lado, pero no tanto como si este partido lo pones un sábado a las 6:30, que la gente se va todo el fin de semana a Aragón y disfruta allí todo el fin de semana. Pero bueno, temas aparte. Sí, además, siempre que viene el Sporting y es fin de semana, se monta aquí una fiesta de la leche. Sí. Y están las calles de aquí del tubo, donde los bares y tal, preciosas. Pero bueno, cositas de las televisiones, que luego llega la asamblea de la liga y todos votan a favor. Y luego sí, vamos, sí. Esto funciona así. Borja Fernández, que muchísimas gracias por pasarte por aquí un ratillo. No te voy a desear suerte para esta noche, no soy sin hipocresía sobre todo, pero a partir de entonces, ya sabes, te lo he dicho esta mañana y te lo digo ahora, ojalá volvamos a estar los dos pronto donde merecemos. Lo dicho, que para este Twitch con el Zaragoza Sporting de dentro de un par de temporadas, que estemos hablando de qué bonito que la semana que viene nos visita el Madrid y a vosotros el Barcelona, por decir algo así, ¿vale? Sí, sí, hombre, o este duelo en primera, te aseguro que lo hacemos en directo desde el bar, Borja. Vamos hasta allí a hacer cosas. Muy bien, un abrazo, amigo, muchísimas gracias. Un abrazo, Fran, para lo que necesites, un abrazo, chao, cuidaros. Chao. Un grande Borja Fernández de Radio Marca Asturias, con el que despedimos este Corazón de León 4:16, que si no, no llegó a las 5. Hoy es día de victoria, hoy es día de ganar, así que hoy todos a la Romareda, todos. Muchísimas gracias por pasaros, Mea López, Marconean, Sofriquivir, Rubernán, Alcop, absolutamente a todos, Coque, a todos. Y hoy a ganar, a partir de las 8:30, como digo, al Sporting, por favor, que lo hagamos. Y el miércoles estaremos aquí, pues para contarlo. Vamos Real Zaragoza siempre.